Ok, penso che ci siamo. Ole! Grande Albert, che Hola, tal? chico. Todo bien. ¿Qué tal? Buenos, estamos súper listos para esta grande entrevista. Toda la gente aquí te espera. Muchísimos italianos, pienso, que me han escrito porque estaba muy curioso de hacerte preguntas. Quindi spero che Sì. insomma tutti questi italiani oggi faranno un po' di domande, soprattutto i miei allievi. E nada, vamos a empezar con una. Tu come stai? Tutto bene? Una Pasqua tranquilla? Muy bien, todo tranquilo aquí viendo cómo está el mundo, un poco preocupado, pero bien. Vale, esperamos de reempezar todo, entrenar, a A todos, competir sí. y todo, Sí. bueno. Ojalá que sí. Vale, vamos a empezar. Iniziamo con una presentazione di Alberto, anche se è tanto famoso, quindi non ce ne sarebbe bisogno, però vamos a guardare un poco dei de resultados. Fue il 17 del mondo come best ranking, ora 41. Ha ganato torneos muy importantes come Gstaad e Bastad e muchas finales. Come Monte Carlo, come Quito, San Paolo, Chengdu, in pista rapida, Casablanca, Kitzbühel, e sono ben más que 15 años. Chi lo sigue come entrenador è il grande José María Díaz. Chi vamos a salutare, come tutto il tuo equipo, Noè, Joel, chi te sigue da molto tempo. Come prima domanda che ti voglio fare, voglio guardare una piccola aneddota che ti ho detto quando ti ho conosciuto, che un po' di anni fa, hace 3-4 anni, quando presenté mi libro, parlando del metodo spagnolo di entrenamento, parlando di differenti strategie dei jugadores, elegí in questa slide di mia presentazione in PowerPoint, entre todos los jugadores españoles, Albert Ramos, para enseñar un poco las diferencias de strategias entre él y Roger Federer. E insegnando che un giocatore con strategia differente potrebbe ganare a un campione come Roger Federer, e così fu. Después de estos 3-4 anni, he tenido il grande onore di conoscere Albert e empezar a collaborare con lui. Quindi, velocemente lo traduco in italiano: un po' di anni fa, in una conferenza a Milano, quando ho presentato il mio libro, nella slide dove si parlava della differenza tra del metodo spagnolo dell'allenamento in Spagna, ho scelto tra tutti i giocatori della Spagna, i campioni spagnoli, proprio Albert, come massima espressione di quel tipo di giocatore che ha costruito un po' la sua carriera su una difesa aggressiva. E l'ho paragonato a tutto il contrario come tipo di strategia, cioè Roger Federer, dimostrando che uno come lui. E con quel tipo di strategia è riuscito a batterlo nel torneo poi di Shanghai, non solo in terreno, in pista rapida, quindi su un campo in veloce. Bene, che cosa ti ricordi, Alberto, di quella partita e in generale di quando hai giocato con Federer? Proprio in una delle tue ultime interviste ho sentito una tua interpretazione molto, molto importante, che è il cambio di strategia tra la prima volta che l'hai incontrata a Wimbledon e la volta successiva in Shanghai. Bueno, che te acuerdas de este partido tan importante contra Roger Federer y la diferencia entre primera vez que jugaste en Wimbledon y la segunda en Shanghai? Bueno, la verdad que jugué con él en Wimbledon la primera vez que jugaba en hierba. Perdí 6-1, 6-1, 6-1. Primera vez jugando en Wimbledon en la pista número uno contra Roger Federer. La verdad que él jugó, supongo que un nivel normal y yo jugué, estaba un poco asustado, no jugué muy bien. Y bueno, después me tocó en Shanghái, en el 2015. El primer partido fue en 2012. Después en 2015
Sabía que era un partido muy difícil porque Shanghái es la pista más rápida de todos los Masters 1000. Claro. Y bueno, fue un partido, como ya he explicado algunas veces, que creo que si miras las estadísticas, quizás él tuvo muchas más pelotas de break, muchos más puntos ganados. No recuerdo muy bien, pero el recuerdo que tengo es que fue un partido un poco extraño, que yo aguanté situaciones muy difíciles. Y en algún momento pues tuve un poquito de la suerte de ganar algún punto muy importante que me dio la victoria, ¿no? Y tengo un recuerdo muy bonito porque ganar a Roger Federer es muy complicado y más en un Master 1000, así que creo que es un recuerdo para toda mi vida. Bien, un gran Ah, partido, sí. la estrategia que conté La el otro estrategia, día, sí. sí. Es que me acuerdo que cada vez que jugábamos en hierba, yo tiraba al revés, quería tirar paralelo, me quedaba un poco más centrado y siempre me ganaba con su derecha, ¿no? A los dos lados, normalmente hacia mi derecha y si Claro, sí. volvía al otro lado. Y lo único que pensé en ese momento es intentar, cuando me cortaba a mi revés, en vez de tirar paralelo, tirar siempre cruzado para que él no se pudiera invertir y no me estuviera esperando. Bene, lo vado un po' così a tradurre velocemente, soprattutto questo aspetto della strategia. La prima volta che giocava a Wimbledon, chiaramente sull'erba, si è trovato un po' in difficoltà, il risultato è stato abbastanza netto, però la differenza importante che ha fatto tra il primo match a Wimbledon e il secondo, che poi era sempre in un campo molto veloce a Shanghai, fu quello di cambiare strategia e anziché sul rovescio parallelo di Federer rigiocare sul rovescio lungolinea, rigiocare di nuovo lungolinea, ha iniziato ad incrociare, ha iniziato a spostarlo, quindi ha rotto un po' lo schema del rovescio lungolinea di Federer, subito dopo il quale si girava col diritto e gli apriva dall'altro lato. Quindi spostandolo e incrociando è riuscito comunque a rompere un po' lo schema predefinito di Federer e metterlo in difficoltà. Salutiamo il nostro caro amico Lorenzino Giustino che ci sta seguendo, Max Está aquí. Ifre de Ibiza, mio amico, e insomma tutti gli altri qui che ci seguono. Anche tu avrai tantissimi tuoi cari fans Tengo un che poco de conosci. miedo de hablar delante de Lorenzo Justino porque como es tan técnico y sabe tanto, a ver si algún error que voy a decir me lo va a escribir aquí. He intentado de organizar esta entrevista de argumentos totalmente diferentes para que no va a confrontar, ¿no? A enfrentar un poco lo que dice tú con lo que he dicho el otro día. Vale. Bueno, Alberto, tu carrera de junior, fuiste entre los mejores de España, del mundo. Y directamente en la dirección de los profesionales o con gradualidad, y empezaste a ganar poco a poco. Bueno, creo que de España era de los 4 o 5 mejores de pequeño. Después, como todas las épocas, ¿no? Juniors, hay momentos mejores, peores. Tuve alguna época un poquito más mala, con quizás 15 años, no me acuerdo muy bien. Y después, con la edad de junior, sí que jugué un poquito el circuito ITF, que me fue bastante bien, porque me hacía mucha ilusión jugar los Grand Slam Junior, creo que es una buena experiencia para cualquier chico joven. Y la verdad que es una época muy buena, donde ya hace muchos años, pero tengo un muy buen recuerdo. Bene, quindi Alberto ha giocato quindi una carriera anche juniores di buon livello, con alti e bassi, per poi dopo gradualmente, questo per dare speranza a tutti i giovani che non sono tra i primissimi per forza del mondo, che sono però magari a un certo livello anche in Italia, e che gradualmente la carriera poi va verso il professionismo, chiaramente con il duro lavoro come ha fatto lui. Bueno, tengo un ricordo
que te dije cuando nos conocimos, de muchos partidos que he visto de tu carrera, pero en particular en el Godó, un año que había mucho viento y jugaste contra un jugador que me gustaba muchísimo porque tenía una coordinación increíble, apoyos perfectos, que era Davidenko. Y se puede decir que en aquel día lo mataste totalmente con viento que había, ¿vale? Pero con variaciones de ritmo muy fuertes. Y que son uno de los puntos más importantes de tu estrategia de juego. Sí, háblanos un poco de lo que piensas específicamente de las variaciones en la táctica de juego, que es un poco como tú juegas. Bueno, sí que recuerdo ese partido contra Davidenko, creo que fue 2014, si no estoy mal. Sí, pienso que sí. Básicamente, si yo pudiera jugar como Davidenko, también jugaría como él, ¿no? Si pudiera pegar tan fuerte, siempre encima de la línea, siempre buscando la pelota en diagonal, siempre atacando, restando también. Tirando paralelo, cruzado, haciendo todo lo que hace. Yo también, si pudiera, me encantaría jugar como él, pero no sé hacerlo. Y cuando juegas con jugadores así, que si juegas más plano, son mejores que tú, lo que tienes que intentar es hacer otras cosas, ¿no? Tirar alto, Claro. tirar más flojo, tirar un poquito más angulado, un poquito de todo para ver si lo sacas de su ritmo y poco a poco vas cambiando el partido y te vas apoderando un poco, ¿no? Y ese día pues fue así. También jugar en casa siempre es una motivación extra y creo que ese año jugué bien, estaba jugando bastante bien, venía de perder con Djokovic en Monte Carlo, creo que fue. Ahí gané a Davidenko, después perdí con Nadal en un partido bastante ajustado. Un buen Así partido, sí, de acuerdo, sí. que fue un buen partido con Davidenko, hacía mucho viento y la verdad que a mí me gusta jugar con viento. No es que me guste, es que no me va tan mal jugar con viento. Y nada, muy buen recuerdo de ese año de Godó. Claro, sí. Traduco velocemente, sí, en italiano. Delle tante partite che ho visto di Albert, una in particolare, tanti anni fa, al Godó a Barcellona. Mi ha colpito perché mi piaceva molto come giocava Davidenko, soprattutto per la sua linearità, per gli appoggi, però poi dopo vidi questo match in una giornata molto ventosa in cui non riusciva a giocare come giocava di solito, era incredibile, cioè il gioco lo dominò completamente Albert e ho un ricordo di palle con grandissimo spin, grandissime variazioni, alternava da traiettorie alte. A diritto piatto e rompendo completamente il ritmo all'altro, così come è riuscito a vincere Alberto con tanti altri giocatori. Quindi la variazione, ha detto appunto, è uno degli aspetti più importanti. Albert, vamos un poco a hablar de, antes que alguien empiece a hacer preguntas, de la diferencia que hay con los jóvenes del circuito ahora, della Next Gen. Y tu tipología de juego. Muchos de estos van a jugar, parece, con una estrategia no predefinida, pero bromando un poco, se puede decir, como la PlayStation. Sin una táctica, todo muy fuerte, todo plano. ¿Cómo va a organizarte tú cuando no, sabes que un jugador no tiene una estrategia bien predefinida, como estos jóvenes de ahora? Bueno, sí que es verdad que los jóvenes parece que juegan un poco diferente, ¿no? Al tenis que yo. Sí. Ya llevan un tiempo que hay un poco de cambio, ¿no? En el tenis en general, pero últimamente cada vez más, ¿no? La gente pues juega más deprisa, restando más Sí. dentro, cambiando no tan ordenados, cambiando más paralelos desde posiciones más de defensa quizás o que parecen que no son tan de ataque, no están en el tenis antiguo, ¿no? De jugar cruzado y cuando te queda fácil jugar paralela. Claro. No sé, saques muy rápidos,
todo mucho más rápido, sin importar tanto la consistencia, sin importar tanto el fallo, quizás. Es verdad que el tenis ha evolucionado así, va en este camino, cada vez la gente es más alta, cada vez la gente tiene más fuerza o están muy bien preparados físicamente, o las raquetas salen mucho, las pelotas salen menos, y entonces puedes pegar mucho más fuerte porque las pelotas cada vez son más pesadas. Todo esto ha cambiado, ¿no? En el tiempo, y hay que adaptarse, ¿no? Y uno pues intenta adaptarse como puede, Claro, corriendo mucho detrás de la claro. pelota e intentando hacerlo lo mejor posible. Claro. En torneos como Bastad Ekstad, donde hay altura, por ejemplo, es un poco más difícil para ellos jugar de aquella manera, ¿no? Sí, en Bastad no hay altura, pero sí que hay mucho viento siempre. La pelota se juega con la pelota Tretorn, que a veces es un poco difícil de controlar, depende del clima. Y en Stad sí que hay altura, hay 1.000 metros, creo, igual que Kitzbühel y algunos otros torneos. Ahí se hace más difícil, ¿no? Para pegar fuertes y el que controla un poquito más la pelota y juega con un poquito de altura y un poquito de efecto, pues va mejor, Claro, pero bueno, claro. el tenis se juega en muchos sitios diferentes y hay que intentar estar preparado para todo. Bien, vado a tradurre un po' quello che ha detto Alberto, che praticamente io gli ho chiesto come si trova a giocare con questi nuovi ragazzi della next gen che spesso adottano una strategia un po' imprevedibile perché tirano tutto molto piatto e teso senza una strategia predefinita, preorganizzata, come si giocava una volta. Infatti Alberto ha fatto l'esempio del giocare incrociato, incrociato e poi magari chiudere in lungolinea, però comunque con una certa previsionalità del gioco. E in alcuni casi, chiaramente, quando il gioco si fa difficile perché loro sono molto in forma in quella particolare giornata, chiaramente cerca di correre e di insistere sulla regolarità, sul controllo, in modo tale da giocarselo un po' anche sull'errore. È più difficile per questi giocatori in condizioni dove, per esempio, le palle sono molto veloci, come ha detto come a Bastad che ci sono Tretorn, invece ad Stad a causa dell'altura praticamente, cioè dell'altitudine che arriva sui 1.000 metri. Bueno, quanto è importante, Albert, trabajar el control e star solido en la pista como continuidad de juego? Y por lo que concerne este tema de entrenamiento, pegar muchas bolas, sabemos que a ti te gusta, como clásico jugador español, jugar cubos de gran cantidad. ¿Cuánto es importante la cantidad en el entrenamiento, ¿no? Jugar muchas bolas y para tener un buen control. Bueno, creo que como forma de entrenamiento ha sido más durante toda mi carrera y de pequeño también una manera de entrenar, ¿no? Como casi todos los tenistas españoles, y creo que me ha ayudado en muchísimas cosas. Si hubiera entrenado de otra manera, no sé qué resultados hubiera tenido, la verdad, no lo sé. Así que no podemos decir nada porque no se sabe, pero en el tiempo sí que he intentado entrenar esto y también cosas un poco más específicas como intentar entrenar cosas de jugar más rápido, de que me tiren los carros un poco más fuertes para defender, no solo como si fuera un punto real, no solo muchas repeticiones, que siempre me gusta hacerlo y creo que me va muy bien para coger ritmo y coger confianza y luego cuando se juega más rápido en el partido, estar también preparado porque con las repeticiones estoy más confiado en mí, tengo más, no sé, como más feeling y estoy más preparado. Bueno, praticamente Alberto ha detto che
Una delle chiavi basilari del suo gioco è stata proprio la quantità, le tante ripetizioni, quindi cesti di palle, di tantissime palle, che sono quelle che gli hanno permesso di raggiungere il controllo che ha adesso e anche la continuità nel gioco, che sono un po' le chiavi anche di tutti i giocatori spagnoli, almeno quelli della sua epoca. In aggiunta a questo, chiaramente ha messo altri tipi di allenamenti per cercare poi di completarsi tecnicamente. Bueno, Alberto, hai una pregunta de Pablo Racing Sport, penso che sia argentino. Dice: Alberto, viste los buenos torneos en Argentina? Se venía un buen año, lo que vimos en tu, per lo que vimos en tu juego. ¿Qué metas tienes y qué opinas de los chicos argentinos, Cerúndolo y otros? Bueno. Bueno, una pena, ¿no? Este año, que lo que ha pasado, no solo evidentemente por el problema sanitario que hay global, pero en mi caso en particular, una pena porque creo que me había preparado muy bien este año y los resultados aún no habían salido. No estaba jugando el tenis que yo quería, pero pensaba que con los meses y los torneos saldría todo lo que había entrenado. Sí, me había preparado bastante bien, creo. Y bueno, creo que los chicos argentinos no los conozco mucho. Sí que vi jugar a los dos hermanos. Los dos tienen mucho futuro. El mayor, el diestro, ya lo vi el año pasado. El más joven, el zurdo, lo vi este año jugar y me pareció que tenía muchas variaciones, que tenía mucha calma en la pista y que puede ser un muy buen jugador. Bien. Hablamos un poco de un concepto, lo que me gusta más, que es un nombre que yo te he dado, que es el concepto de cane perro. ¿Qué es eso? El Explícalo tú. concepto de cane perro quiere decir una obsesión para los detalles de todo lo que hace. La perseverancia en el entrenamiento, máximo, ¿no? El máximo que tú vas a dar a todo lo que haces. Y nada, háblanos un poco de cuánto es importante la perseverancia cada día a seguir un protocolo, seguir los detalles y todos, no solo en el entrenamiento, en la vida en general. Bueno, creo que después de muchos años, ¿no? Haciendo lo mismo, entrenando, intentando mejorar, tener bromas con entrenadores como contigo, con José, con Noé, con Joel, ahora en este último año, pues es bueno, ¿no? Para tener motivaciones y creo que todo lo que sean detalles para mejorar, ya sea en físico, en táctica, en técnica, en lo que sea, ¿no? En mental, Sí. en prepararse para los partidos, lo que sea, es importante y muy importante porque al final después siempre está el nivel, si tienes un nivel y los detalles te ayudan, pues puedes subir un poco y hay que estar muy atento a todo para que no se escape nada e intentar siempre mejorar. Pero también creo que es un trabajo de los entrenadores, no solo mío, ¿no? Estar atentos Claro. a todo para cualquier distracción o cualquier cosa que se pueda hacer mejor, intentarla mejorar porque si mejoras, o sea, si no mejoras, otros te pasan seguro, y si mejoras, igual también te pasan porque todo el mundo está muy preocupado de mejorar. Claro. Una pequeña anécdota que quiero contar es que este invierno, en la pretemporada, ha tenido un poco de gripe, ¿no? 2 o 3 días después de la primera semana muy dura de entrenamiento. Yo estaba un poco preocupado porque te digo, perdón, Albert, puede ser que hemos trabajado mucho, ¿no? Demasiado puede ser. Y tú me has dicho, si hemos trabajado mucho, al máximo, demasiado, tengo el gripe por ello, quiere decir que va bien, que hemos trabajado al máximo. Si no, ahora estaba bien, normal.
¿no? Sí, y también creo que se fue José y me relajé un poco porque José siempre está que quiere trabajar más, más, más detrás de mí y me relajé, el cuerpo se relajó. De la presión que tenías Me con dos en las pistas. puse enfermo, tuve que estar en el hospital. Bueno, tardé 3, 4 días en recuperarme, pero a veces creo que cuando los deportistas llevan el cuerpo al límite, se pueden poner enfermos y esto no es malo, porque creo que para estar a buen nivel hay que estar al límite mucho y hay que estar preparado para todo. Y entonces creo que fue una cosa buena que vimos que estábamos entrenando a tope, y por eso ha sido una pena que este año no hayamos podido continuar, Claro, sí. porque creo que hubieran salido las cosas. Bueno, sí, lo traduco un po' in italiano. Ci trovavamo appunto ad allenarci la prima settimana, si stava allenando nella pretemporada, quindi nel periodo di preparazione, la prima settimana di dicembre, ed eravamo io e José, il suo allenatore che lo segue da tanti anni, di cui parleremo dopo. E la prima settimana abbiamo spinto tantissimo, quindi abbiamo fatto tante ore, tanto lavoro. E quando poi José è partito, alla fine della settimana, Alberto ha avuto un po' di febbre, però è stato insomma 2 giorni abbastanza male. E io, 39. sì, diciamo che è stato molto male perché è andato addirittura in ospedale con una specie di gastroenterite. E io lì mi sono preoccupato perché mi sono sentito un po' in colpa. Gli ho detto: guarda, forse abbiamo un po' esagerato perché abbiamo fatto poi quegli allenamenti in montagna, sulla neve. E lui invece mi ha rassicurato, mi ha detto: se mi è venuta la febbre vuol dire che abbiamo lavorato al massimo, quindi buono così. E me l'ha detto però in un momento che stava veramente soffrendo. Ecco perché poi a volte si scherziamo su questo concetto di cane perro, perché diciamo, cioè, è veramente un comportamento da cani, anche nella sofferenza, tenere duro e non mollare mai e star sempre muy, muy, con mucha, mucha forza e luchar sempre, e sempre nella lotta. Senti, continuano a preguntare donde comiste il mejor asado, el Santi. Santi, un gran amigo argentino que me sigue, mi fan número uno. Me sigue ya de hace muchos años, y está ahí siempre en los torneos de Argentina, y le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Bien. Aquí me preguntan qué porcentaje es importante de la estrés, cabeza, corazón y cojones. No lo sé, no sé. Todo es importante, ¿no? En el deporte creo que todas las cosas son importantes. La cabeza para estar tranquilo y decidir bien, el corazón para jugar con garra, y los cojones lo mismo, ¿no? Un poquito lo Claro, mismo. claro, claro, claro. Bueno, otra pregunta. Nos sorprendió el año pasado Jaume Munar. El que auguramos un gran futuro. Este año los vimos en ese nivel. Sabemos que tuvo alguna lesión el año pasado. ¿Qué opinas sobre él? Bueno, es un chico con mucho futuro, chico joven, español, con mucho futuro, que ya lleva 2 años, el año pasado seguro, y este también jugando nivel ATP, así que por lo joven que es, pues creo que tiene mucho futuro, y la verdad que me gusta mucho cómo juega. Bueno, en tema de lesiones, siempre sabemos que tenemos que ir a esquiar cuando José no lo sabe, ¿no? Tenemos que decirle a José que entrenamos y nos vamos a esquiar. Porque la pista está muy cerca de tu casa, ¿no? Y Sí. se puede ir. No, en el tema que concierne un poco las lesiones. ¿Cuánto es importante todo el entrenamiento que se hace normalmente? ¿Y tú estás
estáis siempre muy cuidado, veo, como calentamiento y toda la prevención, la gimnástica, la preparación como prevención para no lesionarse. Bueno, creo que ahora mismo ya todos los tenistas que yo veo en el circuito están muy con mucho cuidado, ¿no? No solo a estar bien físicamente, sino a hacer muchas rutinas de prevención de lesiones, de fortalecer las partes que más sufren, como las caderas o los hombros, que son partes que los deportistas sufren mucho, ¿no? Si tú vas a un torneo, verás que todo el mundo está haciendo ejercicios todo el día. En calentamiento o después de entrenar. Creo que el tenis se ha profesionalizado mucho, hay muchos preparadores físicos, fisios que están muy pendientes de esto y creo que es por eso que los jugadores también juegan más años ahora, porque están muy bien físicamente y se cuidan mucho. Claro, sì, gli ho chiesto l'importanza di tutta la preparazione, diciamo che ho come obiettivo la prevenzione degli infortuni e Alberto ha risposto chiaramente che non solo per lui è così importante, ma ormai tutti i giocatori stanno sempre più inserendo all'interno degli staff delle collaborazioni con specialisti di questa materia, cioè medici, fisioterapisti che si occupano appunto di aggiungere più esercizi, più routine possibili ai giocatori in modo tale da prevenire quelli che sono un po' gli infortuni classici che spesso accadono a giocatori professionisti. Bueno, una relazione. Chi no tiene mucho en todo el mundo, la que tú has construido en muchos años con José, tu entrenador, es una relación mágica porque dura de muchísimos años, más que 15, pienso, y no es fácil encontrarla en el mundo. ¿Cómo habéis hecho a construir una tan buena relación? Quindi, gli ho chiesto adesso a Albert come ha fatto a costruire questa relazione così buona, una relazione magica, quella che ho visto conoscendo lui e José, il suo allenatore, e una relazione rarissima da trovare nel mondo perché ci sono veramente pochi giocatori in tutto il circuito ATP che sono riusciti a mantenere il proprio allenatore da quando aveva 13-14 anni sino adesso che insomma ne ha 31 e lo ha tenuto per tutti questi anni, è riuscito ad adattarsi cose a tutti i cambiamenti e l'ha portato da bambino sino a numero 17 del mondo, quindi un record incredibile che sono riusciti veramente a fare pochi nel mondo. Bueno, que José ya lo conozco desde hace muchos años, ¿no? Como ya he dicho muchas veces, es como es de la familia, ¿no? Sí. Ahora justamente hace muchos días que no lo veo, creo que es la vez que hace más días que no lo veo en los últimos años, en los últimos 10, 12 años quizás, que llevo ya casi más de un mes sin verlo. Y nada, tenemos una relación buena, con momentos muy buenos. Otros momentos duros, como todas las relaciones, pero intentamos los dos animarnos, ¿no? Cuando uno está peor, sobre todo él me anima a mí más que yo a él, pero intentamos hacerlo lo mejor posible y la verdad que contento de.